Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un gusto poder llevar un programa más de Hoy con William Sánchez. Por supuesto, debo decirles siempre a ustedes que este es un programa sin fines de lucro. Este programa pertenece a la Fundación Pintando Corazones. Tengo que recordarle a ustedes que el objetivo principal de este programa, Hoy con William Sánchez, es pues tener conmigo un invitado o una invitada que sea una persona de éxito. Aquí contamos las historias de éxito de esa persona. Y este fin de semana, en el día de hoy, yo quiero compartir con ustedes la persona que tengo conmigo. Vamos a ver de quién se trata. En el año 2012, mi vida no podía ir mejor. Para empezar, con apenas 27 años, ya era la ingeniera encargada de construir una torre de lujo. Aquel era mi tercer gran proyecto profesional. Y por si fuera poco, me habían ofrecido la oportunidad de levantar 3 torres más para un total de 12 años de trabajo continuo. En pocas palabras, tenía mi futuro laboral asegurado. Acababa de cambiar mi vehículo sin necesidad de tomar préstamos, lo cual representaba un gran logro para mí. Y en el plano personal, las cosas iban como nunca. Estaba comenzando una relación sentimental y había disfrutado de mis mejores vacaciones. Si soy sincera, no podía pedir más. Todo marchaba perfecto. Estaba en mi mejor momento. Y recuerdo que un día le dije a mi mamá, «Mami, el 2012 es el año de mi vida». Y así fue, pero no de la forma que había imaginado. En cuestión de segundos, aquella vida perfecta cambió para siempre. Con nosotros, Francina Hungría. Francina, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Excelentemente bien, gracias a Dios. Y hemos pasado un buen rato acá. Hay una muy buena energía en este estudio, así que feliz de compartir contigo y con el resto del equipo. Muchísimas gracias. La verdad que yo estoy sumamente feliz porque la felicidad tuya definitivamente irradia. Y cualquiera podría pensar que una mujer como tú, después de lo que pasó, podría estar acostada, llorando, amargada. ¿Y por qué? Cualquiera, ese es el mundo. Tú sabes la gente que hay amargada, que pueden ver que tienen todo en su vida y se amargan por poca cosa. Y te veo a ti tan feliz. Muchas gracias por estar con nosotros y por irradiarnos. Amén, amén. ¿Qué te hace tan feliz ahora mismo? Todo. Todo. Es que la felicidad, o sea, tenemos un concepto muy errado de lo que es felicidad. Creemos que es como una luz al final, o ese cofrecito de oro al final del arco iris, la luz al final del camino. Y realmente la felicidad está hecha de pequeños momentos. Esos 5 minutos de esta mañana en los que me estaba tomando mi café, mientras me peinaban para venir para acá, son minutos de felicidad porque me encanta el café. Todos los momentos hay que disfrutar. Cuando me estaba duchando, ese instante en el que te relajas y te conectas contigo, cuando estoy haciendo ejercicio y puedo concentrarme, puedo pensar en el trabajo, puedo ensimismarme, todos son momentos felices. Entonces, la gente ha hecho de la felicidad como una cosa inalcanzable. Completamente. Y nos olvidamos que la felicidad está de momento en momento, en cada cosa que hacemos. Claro. Entonces, construimos ese objeto. Y entonces lo convertimos en objetivo, pero inalcanzable. Tú sabes también que pasa algo. Uh-huh. A veces nos distraemos mucho por lo superficial, por la parte visual. Y cuando entonces te quedas privado de esa parte, te conectas con tus demás sentidos. Para mí,
la vida se ha convertido en una experiencia multisensorial. O sea, ahora mismo disfruto de oler mi propio perfume, wow, por ejemplo, pero si se me acerca alguien con un olorcito a chocolate, lo que sea, esas son cosas que yo disfruto. Igual, por ejemplo, la creatividad, cuando puedo armar algo con tocarlo con mis manos. Uh-huh. Y estoy aquí y no estoy pensando en que estoy viendo a oscuras. Tengo una imagen de todo. Aquí tengo la cámara al frente y estoy viendo todo en mi cerebro. Entonces, se hace muy, muy especial. Ok. Francina, ¿cuántos hermanos son ustedes? Somos tres. Tres hermanos. Así es. ¿Y hembras todas? No. Ah, qué chulo. Hay un príncipe en la familia. ¿En el medio? El más chiquito. Qué bien. ¿Y quiénes son? Frankel Hungría, Sobeida Hungría, Francina Hungría. Ah, qué chulo. ¿Y tus padres? Franco Hungría. ¿Y a qué se dedican tus padres, por ejemplo? Mi papá es ingeniero electromecánico y mi mamá es una emprendedora, comerciante, luchadora. ¿Y qué hace ella? Bueno, desde hace muchos años, digamos, ella trabajaba en el Banco Metropolitano, lo que era el Banco Metropolitano, que luego se convirtió en el Progreso. Okay. Pero cuando nació mi hermano, decidió emprender negocios por su propia cuenta. Okay. Y ha trabajado importación y distribución de productos de belleza. Ah, pero es verdad que es una comerciante. Sí. Productos para la salud y bueno, también para accesorios de mujeres, todo lo demás. ¿Qué recuerdas así de la niñez tuya? ¿Qué se te viene así rápidamente a la mente de tu niñez? Bueno, lo que más he comentado últimamente es el hecho de que yo usaba lentes desde muy chiquita, desde los 8 años usaba lentes. Y a mí me encantaban los deportes y me encantaban también los animales. Tenía un patio enorme lleno de animales, de toda clase de animales. Y animales así como domésticos, digamos, pavo, pato, curío, codornices, bueno, de todo, chivo. Uh-huh. Y me encantaba treparme en los árboles. No me digas. Entonces, pero cuando empecé a usar los lentes, cuando jugaba, por ejemplo, al básquet o al voleibol, cuando sudaba, entonces se me caían los lentes y se me hacía tan difícil. Ay, sí, yo creo que para todos los niños yo creo que es una experiencia el usar lentes. Pero me encantaba, déjame decirte, que mi abuelo lo pensó muy bien. Él quería que sus 4 hijos vivieran en el mismo edificio y hoy mis primos son mis hermanos, crecimos juntos y cuando se iba la luz, ¡ay! Era momento de todo el mundo ir al parqueo a jugar y era muy agradable. Mira qué buen dato, porque la gente critica mucho cuando se iba la luz antes, pero cuando llegaba era un motivo de alegría. Bueno, también, pero era la mejor excusa para desconectarse, despegarse del televisor y salir a jugar con tus primos. Entonces también es bueno. Francina no tiene hijos. No. No, pero sí sobrinos. Así es. ¿Cuántos sobrinos tienes? Ay, tres. ¿Tres? ¿Cómo se llaman? Sebastián Hungría, está también Iker Gabriel Pérez y Zoet Pérez. Ay, qué nombre más chulo, Zoe. Tú sabes que la hija de más pequeña de Fausto y Mariel se llama Zoe. Oh. Qué coincidencia, ¿no? ¿Y cómo es tu relación con ellos? Bueno, excelente. Yo soy como su persona favorita. Así es. Hay así una es. Canción que se llama así. ¿Mi persona favorita? Sí. Ay, no sabía. Te la voy a mandar. Excelente. Te la voy a mandar. A mí me encanta muchísimo. Dime, cuando pasaste de la niñez, que entró esa etapa hermosa, sobre todo en ustedes que pasan al bachillerato, ¿tú dónde estudiaste? ¿Dónde hiciste Colegio Santa Teresa del Ensanche Sama. Ah, muy bien. ¿Católico? Sí, así es. ¿Te gustó? Sí, mucho. Con las hermanas descubrí mi afinidad por los proyectos sociales, porque hacían algo que se llamaba la Semana de la Solidaridad y recuerdo el momento en el que me llevaron al hogar Doña Chucha. Había un niño con discapacidad ese día, como una discapacidad motriz, y me pasé todo el día con él. Y al final del día el niño empezó a decirme mami. Wow. Y entonces entendí la necesidad que ese niño tenía
de tener ese cariño, esa figura. Luego de eso fuimos al hospital Robert Reed y descubrí otra cosa. ¿Qué que con una manzana que le lleves a un niño, te agradece tanto y brinca de felicidad como si le has llevado un camión lleno de dinero. Wow. Entonces son muy agradecidos. Podríamos decir que el trabajo social tuyo comenzó ahí en el bachillerato, sin darte cuenta. Bueno, luego de eso entonces empecé a trabajar directamente con las hermanas, ya fuera de lo que era el marco de la Semana de la Solidaridad, e impartía clases de catequesis. Tenía grupos de oración con los niños más chiquititos, segundo y tercero de primaria, con los de séptimo, octavo y primero, entonces eran las catequesis de confirmación. Ah, pero qué chulo. Entonces, estudiaste ahí y luego te fuiste a estudiar a la universidad. Sí. ¿Qué estudiaste? Ingeniería Civil. ¿En qué universidad? Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Ajá. Así pero es. Está muy bien. ¿Y eras buen estudiante tú? Era buen estudiante. ¿En cuándo terminó, a ver si recuerdas, tu índice académico? Terminó en 3.0 algo, bajito, bajito porque me quemé en una materia. Quemé la matemática 6. Ah, matemática 6. Sí, sí, wow. Sí. Estaba, es una materia que estaba junto con estática. Estática, ajá, es una materia demasiado importante para la ingeniería. Te abre todas las resistencias, el diseño estructural. Y entonces, darlas el mismo día, al mismo tiempo, me complicó el examen final porque yo decidí poner todas mis energías en estática. Los programas de INTEC son muy, muy intensivos. Intensivos e intensos. Y aparte el profesor fue muy rígido porque, wow, me dejó en 68. Él pudo haberme redondeado, pero nada. Pero tal vez eso te enseñó algo. ¿Qué te digo? A dar la milla extra. Tú no. Sabes que lloré y entonces ya me relajé porque, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y terminaste tu carrera de ingeniería civil. Así es. ¿En qué año? 2006, a finales del 2006, la graduación fue abril 2007. Dime una cosita en breve tiempo. Normalmente los estudiantes en este país se gradúan en la universidad y entonces tienen que comenzar otra universidad buscando trabajo con el título debajo del brazo. ¿Cómo te fue a ti? Terrible. Es que, fíjate, yo pienso que hay que reforzar la parte de las pasantías en las universidades. Ah, mira. Entonces, habían cosas que los profesores te lo ponen tan difícil en clases y que cuando lo ves en la realidad dices, ¿en serio? ¿Y era esto? Esto fue lo que me quitó el sueño. De verdad. En obra, cuando lo ves en obra, cuando lo ves llevado a la realidad, es una tontería. Claro. Sí, entonces, en ese sentido, pues me hubiese gustado tener más tiempo para visitar proyectos durante mi carrera. ¿Y como qué tiempo te tomó aproximadamente tener el primer proyecto tuyo de trabajo ya como ingeniera? La graduación fue en abril, empecé en mayo. Ajá, pero no fue tanto entonces, tú no tuviste. No fue tan terrible la experiencia después del título. No, espera, pero eso fue 2007. En 2008 empieza la crisis inmobiliaria. Que se desató en los Estados Unidos. 2009 quedó sin trabajo. Wow. No tuve trabajo hasta enero 2010 y eso fue una etapa muy difícil porque habré hecho toda clase de entrevistas y muchas veces que me restregaron en la cara que el perfil que estaban buscando era el de una mujer, porque aquí, ajá, todavía tenemos muchos estereotipos sobre que quizás piensan que una mujer no es capaz de hacer un trabajo duro, de administrar un proyecto, de pasarse 14 horas en un vaciado, bajo sol, sereno, sí, y aquellos químicos. Buscaba un hombre fuerte, grande, moreno, y tú una mujer con una figura tan femenina, tan... Yo no me considero tan femenina. Esta es una mujer muy elegante, muy elegante. Pero igual soy ingeniera y exacto, claro. Es el problema del estereotipo que hemos creado. Completamente. Pero déjame decirte algo. Ajá. O sea, en aquel momento tampoco me arreglaba tanto. Es que es otro contexto. Aquí estoy en televisión. Tengo que ponerme buena moza. Pues pero quiero. Pero en obra no. En obra era otra historia. Sí, entonces, tu casco, tu chaleco y tu claro, cosa. Claro, claro. Nos vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando regresemos nos vamos a quedar ahí en el 2010, cuando arrancaste de nuevo con tu primer proyecto. ¿Te parece bien? Dale. Señores, vamos a seguir conversando con Francina Hungría después de estos mensajes. No se vayan.
Gracias por seguir con nosotros aquí en Hoy con William Sánchez. Estoy conversando con Francina Hungría. Francina, nos quedamos en el 2010, el primer proyecto al que entra a trabajar ya como ingeniera. Así es. ¿Lo recuerdas? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué ibas a construir? Una torre en el Ensanche Paraíso, 40 apartamentos. ¿40 apartamentos? Wow. Dos de 240 metros, dos de 200 metros. Es decir que como mil y pico de metros cuadrados por nivel, 15 niveles en total junto con los sótanos. Ok. Y bueno, se abrió entonces como esa gran oportunidad ya laboral, digamos, y comenzaste a trabajar y te estaba yendo bien. Así es. ¿Qué pasó en el 2012? Terminé ese proyecto, inicio el otro, que era una torre 20 y pico, eran 28, creo que eran 16 niveles, wow. Si mal no recuerdo, 14 uh-huh. o 16, hacia arriba y dos o tres hacia abajo. Como de parqueo. Exactamente. Entonces, estábamos todavía en las excavaciones uh-huh. Y estaba armando mi oficina, okay. Mi oficina nueva, uh-huh. Tenía que hacer una demolición en la oficina de mi jefe, el director del proyecto. Y era un viernes, ese viernes me iba de fin de semana y le dije que no regresaba el sábado, entonces me dijo que quería que dejara lista la demolición, wow. porque los sábados no era bueno hacer mucha bulla, entonces salí a buscar un cincel. Estamos hablando del mes de noviembre. 23 de noviembre de 2012, salí a buscar un cincel, una y pico de la tarde, cuando salí a buscar el cincel, no llegué a la ferretería. ¿No llegaste? No. ¿Qué pasó ese día? Estaban asaltando a una señora y la señora gritó un ladrón y ella la venían siguiendo desde el banco. Ella acababa de hacer un retiro en el banco de reservas uh-huh. en la torre Churchill y entonces resulta ser que en ese momento que todavía los obreros de un proyecto cercano uh-huh. estaban almorzando, uh-huh. decidieron caerle atrás a los ladrones con sí. martillo, patecabra, todos esos Uf. Instrumentos que tienen los obreros. Sí. Y el carro que estaba supuesto a recoger a los asaltantes sí. se fue. Le dio sí. miedo cuando vio la multitud y se fue. Entonces ellos tenían que buscar una salida rápida. Y el siguiente vehículo que venía eras tú. Pues la verdad es que hubo uno antes que se logró escapar. Yo no me estaba percatando porque no estaba de hecho en la calle. Yo era el primer vehículo en un tapón con un AMET por un vaciado que estaban haciendo. Okay. Y entonces cuando el AMET, que me dicen, no era un AMET, era alguien de tránsito. Bueno, no sé, pues, ajá, quizá alguien sí. del vaciado con un chaleco. Me dice que me da paso, entonces doblo izquierda. Y no habrán pasado ni 10 segundos y, bueno, ya estaba en el pavimento con un disparo. Te dieron un disparo. Así es. ¿Tú recuerdas exactamente qué estabas haciendo en ese momento? ¿Estaba hablando por teléfono? ¿Con quién hablabas? Me estaba comiendo una granola. Ah, una granola. Sí, porque tenía mucha hambre. Era la 1:05, más o menos la última vez que vi el reloj. Cuando dispararon, ¿tú no viste las personas? Sí, claro. ¿Lo viste? ¿Venía sobre ti? Lo que pasa es que primero él le dio el bonete y me dijo que me detuviera. Okay. Pero nadie se detiene porque una persona en la calle que está corriendo te diga detente. Entonces yo hice lo contrario, aceleré, pero la jipeta tenía como una reacción tardía. Okay. No, la jipeta no aceleró en ese instante, uh-huh. Sino un poquito más tarde. Y uh-huh. cuando él vio que yo aceleré, entonces que sacó el revólver con el que efectuó el disparo. ¿Recuerda el disparo? Sí, claro, lo recuerdo perfectamente. ¿Cómo olvidarlo? ¿Nunca perdiste el sentido? No, nunca perdí el sentido. ¿Y te quedaste dentro del vehículo con el disparo? ¿Y el asaltante qué hizo? El asunto es que cuando yo vi la pistola, los pocos segundos que él me dio antes de disparar, traté de esquivar y entonces hice esto. Uh-huh. Pero la bala fue muy fuerte, me lanzó hacia el otro lado. Y entonces abrió alguien el vehículo, la puerta del mi vehículo. Puerta que estaba abierta, él Ajá. también abrió sí. y al mismo tiempo como con la perfecta coreografía sí. en lo que uno empujaba,
el otro me alaba por el brazo izquierdo y caí hasta el otro lado de la calle. De la calle. Rodé por toda la calle y caí hasta el otro lado. ¿Se llevaron el vehículo o tú quedaste rodando? Así es, así es. Literal me lanzaron, sí, como una cáscara de guineo. Wow. Es lo más parecido a eso, pero fue por la fuerza de que del uno empujón, me empujó, sí, y el otro me jaló y todo fue al mismo tiempo. Quiero ir a tu cerebro en ese momento. Caíste rodando. ¿Qué pensaste? Mami, le va a doler. ¿Y tu madre? Así es, así es. ¿En qué ella iba a sufrir? Eso fue lo que pensé. ¿Y la gente? ¿El murmullo? Bueno, yo quedé tendida hacia arriba. Uf. Y escuché la voz de alguien que dijo, ahí la mataron. Entonces, hacía una semanita apenas que yo estaba en oficina cuando llegó la ingeniera supervisora y llegó muy alterada llamando al 911 porque acababa de dejar a un muchacho que tenía una hora en una esquina que lo habían chocado y ella decía que él estaba ahí sangrando. Entonces recordé que ese muchacho tenía una hora y yo dije, si de aquí me dejan una hora, yo no lo cuento. Entonces me animé a decirle al muchacho que estaba diciendo que me habían matado. No, a mí no me mataron. Tú dijiste, yo estoy viva. Yo estoy viva, yo necesito ayuda. Eso fue lo que dije. ¿Y qué tiempo pasó para que llegaras a la clínica, al hospital? Bueno, lo primero es que él me dijo, que tú estás viva. Entonces, no quieras pensar lo que yo pensé, no quieras saber lo que yo pensé en ese momento. ¿Sabes? Puedes decírmelo, no importa. No, porque yo pensé, hello, claro, tú no me estás viendo, hablando. Pero realmente él estaba en shock. Sí. Luego me lo encontró en la iglesia y me pidió disculpas por la pregunta que me hizo. Entonces, porque él dijo que tú estás viva, como que le estuviera hablando una muerta. Entonces, se fue, no me dijo nada y se fue. Estaba y transcurrieron lo que fue para mí los momentos más largos, quizás no fue mucho tiempo, me animé a sentarme. Okay. Y cuando me senté empecé a pasar revista, cada vez que decía, por favor necesito ayuda, por favor ayúdenme, entonces salía mucha sangre de ambos orificios, acá y acá. Pero me di cuenta que mi nariz estaba intacta, igualita, ajá, que los ojitos estaban muy hinchados, que no podía tocármelos. ¿Qué ojo perdiste en ese instante? La verdad es que ninguno. Pues tú no perdiste ningún ojo, pero la visión sí. Cuando llegué a la clínica yo veía claridad del ojo derecho. Del ojo derecho veía claro. Pero en la operación de emergencia se llevaron ese ojo. Lo tuvieron que extraer. Entonces ahí sí como que cuando descubrí que me habían extraído ese ojito, pues dije, bueno, la cosa ya se está complicando. ¿Y la familia tuya en ese instante? ¿Qué te decía? Bueno. Te pregunto por la familia, porque normalmente cuando pasan este tipo de cosas, la familia sufre mucho. Y yo me imagino tu madre, por ejemplo. Mami no es la mejor compañera, porque ella lo que empezó fue a reclamarme. Wow. Lo que sea que le hayan contado, ella me dijo, ¿por qué no te paraste? Porque eso, ella empezó a pelearme, literal. Mi papá me decía, no temas, Dios está en control, mi Rosa Bella, yo estoy aquí contigo. Entonces era un balance. ¿Tenías pareja o tienes pareja actualmente? ¿Y si la tenía en ese momento? Sí tenía en ese momento, no tengo actualmente. ¿Y qué tal él? Súper atento, de hecho iba a salir a comer luego de comprar el cincel, lo próximo que iba a hacer era llevar el cincel a obra y a comer y es una persona neoyorquina, él sugería que me montaran en un avión ambulancia en ese instante. Okay. ¿Cuántos días duraste en el hospital? Aquí una semana. Aquí, una semana. ¿Y luego te fuiste a? Miami. ¿Y qué tal allá? Pues bien, recibí, me hicieron una serie de chequeos, no pudieron lograr que yo detectara ningún tipo de luz con el ojo izquierdo y entonces entendieron que eso significaba que ese ojito no iba a poder recuperar ningún rastro de visión. ¿En este momento no me ves? No, no te veo. Si tuvieras que describir
algo según lo que has oído, según lo que has olido? ¿Qué describes? Tú no hueles. Bueno, no, lo único que he escuchado es que tienes barba y bueno, que tu chaqueta es marroncita y que está muy bien combinado con la corbata y todo lo demás. Ah, ¿sí? Sí. Entonces ya tienes una figura de mí. Mira, fíjate que no. Pues miren, señores, yo me voy a acercar. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Yo me voy a acercar a ti. Me vas a oler y en la próxima pausa le dices a todo el mundo si huelo o no huelo. No se vayan, por favor, regresamos. Seguimos aquí en Hoy con William Sánchez y hablando con Francina Hungría. Yo le dije a ustedes que en el bloque anterior que ella me iba a oler y yo quisiera que tú me digas ahora, luego que me oliste, ¿qué dices? ¿Qué tú quieres que te diga? ¿A qué huelo? No, a perfume de hombre. Ah, muy bien. ¿Y la barba qué tal? Decente, decente. ¿Cómo? Bonitosa, suavecita. ¿A qué se parece? Como así en tu mente. ¿Qué? ¿A la barba de un hombre? Pero no es la barba común que los hombres de ahora están no, usando, sí, que es, sí, grande. Sí, lo que tú quieres que te diga es que si una jevita está bailando contigo y te toca la barbita, se va a sentir bien ya. Coge ahí. Ya. Ya, ya. Francina, si tú no ves, ¿por qué usas lentes? Es una muy buena pregunta y nadie me la hace. Y es excelente pregunta. Sí. Sí, lo que me llama la atención. Por cierto, te quedan muy bien. Uh-huh. Sí. Bueno, lo que sucede es que yo tengo dos situaciones completamente distintas en ambos ojos. Yo tengo un ojo derecho que fue extraído y que en su sustitución pusieron un implante. Uh-huh. Este implante, cada cierto tiempo, este implante lo hacen a mi medida, todo queda, wow, bello, pero okay, cada cierto tiempo sale hacia afuera. Ya okay, tengo que volvérmelo a operar porque ya está casi hacia afuera. Y entonces, del lado izquierdo tengo un ojito tísico, uh-huh, chiquito, que perdió su presión ocular y que tiene la superficie como blanquita, medio azulosa. Entonces, encima de ese ojo hay una prótesis. Entonces son situaciones, okay, aquí tengo dos placas de titanio, okay, estos son mis ojos, okay, aquí se siente el hueso roto, uh-huh, y entonces se ven distintos y sí, yo me había propuesto usar lentes oscuros, pero alguien me dijo que usara lentes para distraer un poco la vista de los ojos y es okay, lo que he hecho. Y te quedan muy bien, de verdad. Uh-huh. Si tú no lo dices, nadie lo cree. Tendría alguien que acercarse o tú decírselo de todo corazón. ¿El qué? ¿Que están diferentes? No, que tú no ves nada. Ah, ok, ok. Francina, después de este incidente o de este accidente, ¿qué cambió en la vida de Francina Hungría? En mi vida todo. Yo siento que yo no he cambiado, que yo soy la misma, pero en mi vida cambió todo, absolutamente. O sea, mi rutina de lo que yo hago en el día a día, la manera en la que veo el mundo, sí. Ya, o sea, yo no puedo decir que escucho, uh-huh, yo veo con mis oídos, no puedo decir que toco. En yo tu veo vida cotidiana, por ejemplo, en tu casa, uh-huh, ¿cómo te manejas en tu casa? ¿Sabes dónde está todo? ¿Cómo fue ese proceso no, de adaptación? No siempre, vivo con videntes, con ojos dependientes, como diría un amigo mío, que mueven las cosas del lugar. Y entonces, sí, yo me mantengo entre mi cuarto y mi baño, porque para lograr que las cosas mantengan un orden en ese espacio, fue mucho lo que tuve que pelear, mucho. Entonces ya como que hacer el mismo sacrificio, el agotamiento emocional con la cocina, porque uh-huh, la nevera es un desastre. Uy. Tire la toalla con eso, pero en mi habitación sí tengo una neverita ejecutiva, una cafetera, todas mis chucherías que como de madrugada, porque me paso la madrugada leyendo, okay, y sí, picando cositas, entonces me las arreglo. No, pero tienes que decirme esto.
¿Qué? ¿Tú te pasas la madrugada qué? Leyendo. ¿Leyendo? Sí, haciendo pero, todo. Pero en el lenguaje, en la lectura de no videntes. Audiolibros, audio ya. Revistas, audio periódicos. Pero tengo en mis notas que sí aprendiste a leer. Con el sistema de lectoescritura braille, sí, ajá. Lo aprendí las contracciones que forman el alfabeto, porque en el braille hay miles de contracciones, uh-huh. Mil y pico de contracciones por idioma. Entonces, en verdad, con los avances de la tecnología, uh-huh. no siento que era tan útil emplear tanto tiempo. Yo tampoco podía darme ese lujo, tenía que trabajar. ¿Te ayudan, por ejemplo, a elegir tu ropa todos los días? ¿Y por qué que todo el mundo piensa eso? ¿Tú sabes porque que tú eres una mujer que andas muy bien vestida. Y una persona ciega no puede hacer eso. Sí, sí, pero bien combinada. ¿Viste? Pero es la combinación. No importa. ¿Cómo eliges tu ropa? ¿Sabes que cuando compro algo, ya me lo describen? Obviamente, okay. toco uh-huh. en la tienda. Y pregunto los colores en dado caso, ¿verdad? Sí. De que sea necesario. Y ¿lo tocas? Ya, se hace una fotografía mental. Ya se hace una fotografía. Como si lo hubiese visto. Lo guarda, por ejemplo, un vestido, lo guarda en tu perchero. Y cuando te quieres poner ese, va y lo tocas. Lo toco. Es que la ropa de mujer es toda distinta. Es no cierto. Es como los hombres que tienen todas las camisas iguales y los pantalones. Y de todas formas, para los hombres con discapacidad visual, o para mi caso, por ejemplo, para jeans y cosas así, existen programas que te ayudan. ¿Cómo, eso te quiero preguntar, cómo ha incidido la tecnología en esta nueva etapa de tu vida? La tecnología es la principal herramienta para romper con las barreras que impiden la participación de una persona con discapacidad en la sociedad, en todos los sentidos. Te da el poder de accesar a información. Tener acceso a la información uh-huh. es poder. Entonces ya puedes disponer de cualquier libro, de cualquier texto. Esto es para temas de educación. Por ejemplo, tu reloj, veo que tienes un Apple Watch. Es un Apple Watch y también habla. Sí. Igual que mi celular, que sí. también habla. Entonces, ¿Y hay muchas aplicaciones para no videntes? Muchísimas, pero no todas sirven. Hay que tener cuidado. Bueno, pues aprovechemos y recomienda. Tal vez tenemos gente viendo este programa que tienen familiares o que tal vez son no videntes y están escuchando. ¿Qué aplicación usas? Ok, la primera que voy a recomendar es una que desarrollé con el Banco Central. Fue un sueño hecho realidad. ¿Que tú desarrollaste? Sí, con el Banco Central. Señores, esta mujer. Se llama IABRD, Identificador Audible de Billetes de la República Dominicana. Es una aplicación que le permite a la persona ciega que tiene un smartphone poner cualquier billete del peso dominicano uh-huh. enfrente y le dice 50 pesos, 100 pesos, 1000 pesos. Entonces, pues no tiene que preguntarle a nadie. ¡Qué chulo! Sí, ¿y cuál te otra da usa? Independencia financiera. Financiera, sí. Utilizo mucho WhatsApp porque, imagínate, tengo diferentes oficinas, diferentes uh-huh. grupos, la maestría, todo. Entonces, eso es una forma de manejar información y también de almacenarla. WhatsApp para escribir. Tú le hablas uh-huh. a la aplicación, ¿verdad? Y entonces ella escribe. Realmente no es que le hablo, es un dictado. Y el dictado requiere ciertas habilidades. Tienes que hablarle con mucha claridad al celular. Uh-huh. Sí, eso es algo que toma tiempo. Y todavía yo, como vivo acelerada, cuando le hablo muy rápido me malentiende y tengo que volver a borrar o si no corregir. Pero de que se hace. Y eso es lo importante. Okay. Entonces, utilizo también mucho mi correo. Tengo... Okay. Dos correos institucionales y dos personales. Pero los correos no son de audio, son todos de letras. Pero el celular tiene un lector de pantalla. Lo que tú me escribes, William, por el chat tampoco es de audio, es de letra. Cuando tú estabas chateando conmigo. Ay, señora, es verdad. Perdón, yo no lo pensé. Pero sí es un lector de pantalla. Mariel sí lo pensó, me decía, quien esté leyendo esto, y yo, Mariel, soy yo que lo estoy leyendo. Mariel, tú debiste decirme eso. Y yo chateando, señores, con Francina Hungría normal, yo nunca lo pensé.
Es que uno se enferma con esa cosa de la tecnología. Mira, así es. Yo quiero... Pero otras aplicaciones útiles, por ejemplo, los periódicos, yo estoy muy actualizada, debo entrar a ver el periódico como 50 veces al día. Wow. Y así, me entero de todo, es rapidísimo, es para mí es adictivo. Y bueno... ¿Qué pasó con los delincuentes aquellos? ¿Están presos? Eran 6. Hubo uno que nunca apareció, que decían que era militar, uh-huh. que decían que se fue a España. Y bueno, también hubo alguien que no sé si era esta persona la que conseguí el arma, porque el arma con la que me dispararon era de un militar también. Todo wow. eso lo mantuvieron, tú sabes, muy al margen. Sí. Estaba el jefe de la banda, que quedó suelto también, no pudieron vincularlo a la escena del crimen. Estaba el que conseguía los vehículos alquilados, que tampoco pudieron vincularlo a la escena del crimen. Ellos andaban en 2 vehículos. ¿Y quién está runner. Preso entonces por este crimen? Hay 3 presos. 3 presos. La persona que le ocuparon el arma, ajá. que si no fuera porque le ocuparon el arma, tampoco lo hubiesen podido ubicar en la escena del crimen. Y los 2 que aparecen en el video, que es el que dispara y el que me saca por la puerta del piloto, que fue también el que confesó. ¿Qué siente Francina por ellos? Absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. No puedo decir, o sea... ¿Lo perdonaste? Yo no creo que sea un tema de perdonar, es un tema de no juzgar. De no juzgar. Porque yo no he vivido lo que quizás ellos vivieron en su adolescencia. Nada Exacto. justifica un crimen, pero yo no puedo juzgar lo que no he vivido. Y existe la justicia de los hombres, existe la justicia divina. Entonces, no me puedo... Eso no es algo que a mí me va a cargar. Hay que entender, señores, porque uh-huh. hay muchos jóvenes cometiendo crímenes que lamentablemente en algún momento sintieron que la sociedad les dio la espalda y tomaron ese camino, que más bien debemos trabajar para generar espacios de convivencia. Así y generar una cultura de paz y que estemos todos más integrados, más equilibrados. Hoy día, Francina Hungría, me dijiste que comes de madrugada porque lees en las madrugadas. Sí, me da ansiedad. ¿Cómo es un día entero de Francina? ¿A qué hora te levantas? Hoy no dormí, porque me dormí a eso de las 4:30 y me desperté a las 5:30. Dormiste estaba haciendo un taller, dormí una hora, estaba haciendo un taller de la maestría que estoy finalizando y a las 5:30 tenía que pararme porque a las 7 de la mañana tenía que estar en el colegio St. George, que estaba llevándole un mensaje especial a los chicos del bachiller, muy receptivos, un terreno muy fértil, bueno. los jóvenes, y les estaba hablando de cómo no debemos ser prejuiciosos cuando vemos una persona que tiene una condición física, que debemos verlo de adentro, la riqueza interna que esa persona tiene y lo que puede aportar. Así es. ¿Te levantaste? ¿Tomaste café? No tomé café, me fui directo, vine a tomar café cuando me estaban peinando. Salí de ahí a las 8:39. Pero yo te pregunto, porque es que tú haces demasiadas cosas. Tú tienes una fundación también. Claro. ¿Cómo se llama? Fundación Francina. ¿Y a qué se dedica? Desarrollamos proyectos para la persona con discapacidad visual. Por ejemplo, desarrollamos el IABRD con el Banco Central. Tenemos un equipo de béisbol adaptado de uh-huh. atletas con discapacidad visual, que por cierto, participaron el año pasado en la Serie Mundial de Big Baseball y volvemos y vamos a ganar. Que sí, pero eso está muy bien. Los peloteros del BIP van a Cooperstown también, para que ustedes sepan, y se ganan su anillote y todo, o sea que ellos están súper emocionados porque quieren ser campeones mundiales. Qué bueno. Y bueno, todo el mundo me conoce como la mujer que puso de moda el bastón blanco y a mí me fascina. El bastón blanco. hemos podido impactar a alrededor de 3,000 personas que han recibido su bastón blanco. Constantemente recibimos, o sea, a través de la fundación ustedes están donándole bastón blanco a personas no videntes. Así es. Constantemente recibimos solicitudes de todas partes del país. Hemos ido a Azua, Barahona, a Santiago hemos ido varias veces. Yo creo que no hemos venido aquí a La Vega. Vine a conferencias, pero no. Bueno. He venido. Hay que coordinar hay eso. Hay que coordinar eso. Vamos a dejarlo coordinado hoy mismo, señor. Una conferencia con Francina, de acuerdo. Mira,
Te veo de charlista, de coach, qué bueno. Yo vi un coaching que tú hiciste con los empleados del Banco Central. 2015 fue ese, ¿eh? Sí, muy, muy buena. ya tienes que ver la versión actualizada. Ah, sí, la 2.0 ya. Así es. Qué bueno. Y te metiste a la política. Anda. Qué chulo. ¿Cómo 2016. Fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia? Agotadora. Muy agotadora. Demandante, para pero muy bonita. La gente que este programa se ve mucho por también por la internet, muchos televidentes en Nueva York, bueno, en todos los Estados Unidos y en España. Francina Ungría fue candidata a vicealcaldesa conjuntamente con Roberto Salcedo en las elecciones del 2016, ¿cierto? Así es. Agotadora. Sí, lo que pasa es que, fíjate, el marco de la campaña es muy agotador. Hay que entender que la sociedad no le puede dar la espalda a la política, igual que la política no le puede dar la espalda a la sociedad. Entonces, existen agentes de la sociedad civil, como tú, como Mariel, como Fausto, que sin darse cuenta están haciendo un servicio a los demás. ¿Y qué es un político? Es un servidor público. Exacto. Entonces, es algo que está íntimamente ligado. El exalcalde me invitó a formar parte de su propuesta. Qué honor, ¿no? Yo no podía negarme, porque si yo soy una abanderada de la inclusión y me dicen, ven aquí, ven a ser inclusiva desde la ciudad, ven a trabajar con nuestros barrios, ven a impactar a más personas todavía. Y yo no podía negarme. ¿Recuerda alguna anécdota, una nada más, de ese proceso que te haya sucedido en el proceso de campaña? Sí, me encantó. Bueno, realmente quedó en cámaras, por ahí anda. Cuando hacíamos los mano a mano, había mucho cariño en el ambiente, sí, mucho. Mano a pero mano, en un, pero ya llegó un momento, primero estaba un poco abrumada al principio, sí, pero ya llegó un momento que ya me sentía un poco más cómoda. Sí. Y alguien me vocea, Francina, te amo. Entonces yo me volteo, yo también te amo, mi amor. Entonces quedó todo. Claro, sin saber quién es, le estoy mirando, pero si yo amo a todo el mundo, eso no, es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Te cuento que ustedes, las mujeres en política, van un poquito más ligera que los hombres. Ajá. Porque la gente en los mano a mano le pone a ustedes las manos como en el hombro. Ajá. Pero al hombre le dan aquí, debajo del ala. ¡Hey! Oh. ¡Candidato! Bueno, me tú imagino como que tienes tú... mucha experiencia, ¿eh? Sí, mucha experiencia. Ah. Y yo me imagino que don Roberto salía siempre con su dolor. ¿Ustedes salían juntos a los mano a mano? Sí, y a él le encantaba. Le encantaba, ¿verdad? Sí, porque yo lo agarraba, me guiaba y le gustaba guiarme. Qué bueno. Veo que la sociedad te ha reconocido. Muchos reconocimientos. Veo, por ejemplo, que en Mujer del Año en el 2013. Así es. Y también egresada destacada de INTEC en el 2014. Así es. ¿Te acuerdas algo de eso? Porque ahí estaba apenas con 2 años de haber pasado aquel accidente. Fíjate que no solamente eso, todas las personas, los demás egresados destacados, me llevaban al menos 20 años. Estaba Luis Abinader, wow, Jaime David Fernández, Víctor Atala, el doctor, ay Dios mío, Isa Conde. Narciso Isa Conde. No, otro, bueno, pero un Isa de eso. O sea que tú eras muy jovencita en el medio de todos aquellos señores. Entonces, exactamente, pero aquellos perfiles de estos profesionales con una trayectoria enorme. ¿Y la yo? Única mujer. Wow, también. La única mujer, entonces. Y veo también que el periódico El Nacional te premia con Premio Nacional de la Juventud en el 2014. Así es. Y Premio Esquina Joven del periódico Ese Hoy. Ese es el del periódico Hoy, así incluida es. En la edición de las 50 mujeres más poderosas de la revista Forbes. En el 2017. Sí, pero son por cuarto. No, yo sé que no. Pero mira, no, ahí estaba la vicepresidenta de la República. Claro, pero es una visión de poder, sí, pero hablando de poder social. No, por supuesto. Del poder por de incidir en las personas, porque la gente piensa en Forbes y piensa en dinero. Y entonces, pero qué bueno que también la revista ha evolucionado y ha entendido que hay otras formas de poder. Que nada más no es dinero. Completamente. Y el premio Un Siglo Compartido en la Fundación Corripio, que yo estaba invitado para ahí nos íbamos a juntar. Ah, y estaba sí, yo fuera del país.
Oh, wow, pero fue genial, fue muy bonito descubrir esos 100 proyectos, 100 causas que estaban premiando a la familia Corripio, y cada una tiene una incidencia tan importante, que tantas personas, que tantos dominicanos estén trabajando, haciendo algo positivo, qué bueno es resaltarlo. Francina, se nos fue el tiempo, qué rápido, ¿verdad? Yo nada más quiero que me diga dos cosas. Una, ¿qué libro estás leyendo? A ver, no, si tú supieras, estoy leyendo un libro de citas de Einstein. Me fascina, amo a Einstein, como tú no te imaginas. O sea, es un genio, pero no, la gente piensa que es un genio solamente de la física. Es un genio de la fe y un genio de la gente. Un genio social. Entonces, es un libro exclusivamente de citas. ¿Una cita que te acuerdes? Una que dice algo como que... Es para despedir el programa, así que agárrate bien, no, que esta va a ser la cita final. Pero qué bárbaro, qué bárbaro. Yo te voy a decir una de la Biblia. Okay. La de Einstein dice como que en los momentos de crisis la creatividad del ser humano se expresa en su máxima expresión. Yo creo que eso te describe a ti. Completamente. Wow. Yo creo que a todo el mundo. Yo creo que lo mejor del ser humano surge en el peor de los momentos. Entonces, y la cita bíblica con la que iba a cerrar es que para los que aman a Dios, todas las personas, todas las cosas le obran a bien. Romanos 8:28. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Mira, aquí toda esta gente quiso regalarte un ramo precioso de flores, amarillo, rojo, rosado, blanco. Bellas. Tiene unos lirios preciosos. Bueno, rojo combinan con mis lentes aparte, así sí, que las botitas. Sí, están súper combinados. Te doy las gracias. Gracias. En nombre de la fundación y en nombre del programa, del equipo de producción, en el mío propio. Bueno, tienen que invitarme a La Vega. No, vamos a preparar, ya vamos a hablar de eso fuera del aire. Señores, a ustedes muchísimas gracias. Yo espero que les haya gustado esta conversación con Francina Hungría, esta mujer de poder del año 2017. Y lo que viene. Amén. Muchas gracias, señores.